nuevo show de la Pantera Rosa. Piensa en Rosa. Una historia peluda. La barbería de la Pantera Rosa. Vaya, menuda mata de pelo tienes, amigo. Pues muchas gracias. El tuyo es el cuarto tupé que me han pedido esta mañana. Sí, es que hay una convención de imitadores de Elvis en Big City esta noche, ¿sabes? Toma un par de invitaciones para el espectáculo. Ven a vernos a todos. ¡Viva Big City! Vaya, gracias. Siguiente. El siguiente soy yo. Profesor Van Smarty. Oiga, qué contento y animado le veo hoy. ¡Hoy! Oh, estoy tan nervioso, Herr Pantera. Acabo de terminar una fórmula secreta de crecepelo que me ha llevado muchos años conseguir. Así que quiero que me haga un peinado moderno para presentarlo a mis colegas. ¡Un peinado moderno! ¡Marchando! ¡Voilà! Apple Strudel. Seré el científico más moderno del instituto. ¡Vaya! Tendré que sacar la artillería pesada. ¿Eh? Oh, fórmula secreta de crecepelo. Madre del amor hermoso, ¿pero qué has hecho? Pues he demostrado que su fórmula funciona. Haz algo para arreglarlo, mequetrefe. Deje que le vacíe un poco por arriba. Vaya, esto cada vez se pone peor. No se mueva, enseguida vuelvo. ¡Aguante, Smarty! ¡Que vengo con refuerzos! ¡Quieto, peludo! Tú a mí tampoco me vuelves loco. Solo devuélveme al científico y no tendré que hacerte daño. ¡Aquí estás! ¡Ya te tengo, bestia peluda indomable! ¡No volverás a escaparte! Pero bueno, ¿cómo se atreve a tirar de mi Fluffy de esa forma? ¡Mi pelo! ¡Mi perro! ¡Mis condolencias! ¡Extra, extra! ¡Una peluca se come el pelo de una mujer! ¡Ajá! ¡Caspa! ¡Ya te tengo, bestia peluda! ¡Muy bien! Ahora sí que has conseguido que me enfade de verdad. Muy bien, Pantera. Ponte manos a la obra. Cinturón de herramientas para el pelo, listo. Secador de pelo, listo. Arnés de gel fijador para emergencias, listo. Cuidado, monstruo, que viene tu peor pesadilla.
¡Extra, extra! ¡Un monstruo peludo aterroriza las calles de la ciudad! ¡Estoy hambriento! Sí, creo que hoy es un mal día para tener pelo. Convención de imitadores. ¡Elvis! ¡Cuánto pelo! ¡Au! ¡No querer mucho pelo! ¡Extra, extra! ¡El ejército acude para apresar a la bestia! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡No os burléis de la bestia! ¡Tropas! ¡Vamos a domar a ese monstruo! Relajante para pelo del señor Flavio. Relajante para pelo extra fuerte. No salga de casa sin él. ¡Oh, vaya! ¡Debería haber usado una menos fuerte! ¡Ah! ¡De acuerdo, tropas! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Oh! ¡Quieto, cara de mortero! ¡Dámelo! Yo me encargaré de esta operación. ¡Claro ¡Y hablar! Que sí. ¡Claro que ¡Y sí! Hablar! ¡Claro ¡Y que hablar! Sí! ¡Y hablar! ¡Pero si yo soy el general! Y yo soy su estilista. Y a ti no te vendría nada mal un champú. ¡Es que no lo entiendes, hombre! ¡Tenemos entradas para la convención de Elvis de esta noche! ¿Elvis? ¡Sí, Elvis, el rey! ¡Tenemos que destruir al monstruo antes de las 6 de la tarde de hoy! ¿Soldados? ¿Qué es más importante? ¿La convención de Elvis o la vida de un científico? ¡Elvis! Lo volveré a intentar. ¡Eh! ¡Mirad! ¡La bestia se escapa! ¡Oh, vaya! ¡Va directo a Big City! ¿Tienes idea de la cantidad de pelo que puede llegar a haber en esa convención? ¡Rápido! ¡Tenemos que detenerle antes de que se haga demasiado grande! General, deme su jeep más veloz. Tengo un plan. No. ¿Quién os quiere a vosotros dos? Convención de imitadores de Elvis. ¡Mucho pelo! Barbería. Bienvenido a mi mundo, bola de pelo. Es hora de que te den un buen corte. ¡Tachán! ¡Hurra! ¡Felicidades, chico! ¡Buen trabajo! Y lo mejor de todo esto es que todavía podemos llegar al espectáculo de Elvis. ¡Eres un auténtico héroe, Gerpanterra! Perro, ¿qué vamos a hacer con todo ese pelo? ¡Gracias, amigo Pantera! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Big City! ¡Oh, sí! Estas pelucas de Elvis que estás haciendo son fabulosas. Espero que haya suficiente pelo para hacerle una a toda la gente. ¡Estoy encantado! Oh, yo no me preocuparía por eso. ¡Siguiente! Una pulga en el béisbol. ¡Vamos, Calborota! Oh, señor Lavamba, deme una oportunidad.
Mira, chico, ya te lo he dicho, ya tenemos un pitcher. ¿O acaso nunca has oído hablar de Rex D-Ball? Aunque claro, siempre andamos buscando nuevos talentos. De acuerdo, chico, demuestra lo que sabes hacer. Perdona, ¿vale? ¿Eso es lo que sabes hacer? ¡Ja! Hemos conocido críos con la gripe que lanzan más fuerte que tú. ¿Verdad, Spalding? ¡Cierto, Rex! ¡Acéptalo, chico! Cuando eres malo, eres malo. Señor La Bamba, tengo muchas ganas de formar parte del equipo, mucho más de lo que se imagina. Ah, muy bien. Tengo el trabajo ideal para ti. Bueno, al menos estoy en el equipo. ¿A esto le llamas tú estar en el equipo? ¿Bañar a nuestro perro con champú antiparásitos? Bueno, podrías decir que eres el encargado de las pulgas, ¿eh, Spalding? ni te preocupes, ignórale. Solo es un tipo que habla con las pelotas de béisbol. ¡Madre mía! ¿Puedes volver a hacerlo? Pero esta vez con una pelota y no contra mi gorra. Pero es que no sé cómo lo... Y es una falta. Nos referimos, por supuesto, al pitcher Rex D-Ball. Pero esperad, ¿qué es eso? Baldi la banda está haciendo entrar a otro pitcher. Eso sí que es un alivio. Rex, estás acabado. Pero, entrenador... Muy bien, chico. Este es tu gran momento. Quiero ver algo de acción, mucha fuerza mental, un poco de emoción. Y luego manda ese listillo al banquillo. ¡Vaya, menudo pitcher! ¿Dónde han encontrado los mats a este chico? ¡Eliminado! El marcador está empatado. Un golpe de rival puede lograr que ganen ahora. Y lanzan la pelota. ¡Eliminado! ¡Eliminado! Ahora el chico rosa sale a la palestra. El pitcher lanza. ¡Y el chico lo logra! El chico rosa ha llevado a los Mats a su primera victoria en mucho tiempo. ¿Qué os parece eso? Primera victoria de los Mats gracias al chico rosa. Quiere robarme la gloria, ¿verdad? Pero no lo conseguirá. ¿Qué pasa, Rex D-Ball? ¿Acaso eres un mal perdedor? Cállate, Spalding. No estaba hablando contigo. Saludos desde el estadio de los Mats, donde de nuevo el equipo visitante está totalmente indefenso ante la imparable potencia de su pitcher rosa. ¡Pelota, por favor! Pues claro, amigo. Ya me he cansado. Ahora voy a tener que jugar sucio. Madville Mirror. Match avanzan posiciones. Los Mats han llegado a las series mundiales. Su pitcher superestrella va a visitar a un fan que está enfermo.
Eres el pequeño Elmo. ¿Eres el chico rosa? Pues sí, soy yo en persona, muchacho. Oh, esperaba que viniera Rex Dibol, pero bueno, me vale. Elmo, ¿sabes que los Mets han conseguido llegar a las series mundiales? Oye, estoy enfermo, pero no soy tonto. Bueno, pues voy a ganar el campeonato. Y voy a hacerlo por ti, pequeño Elmo. Y eso no es todo. ¿Recuerdas ese tratamiento que necesitas para corregir el CC? ¿Un tratamiento? Pues yo te lo voy a pagar. ¡Y ya están aquí los médicos! ¡Espera! ¡Sale, sal de las salinas! ¿Veis? ¡Estoy curado! ¡Estoy bien! ¡Es un milagro! ¡No! 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 ¿Crees que el entrenador me dejará jugar hoy? No me decepciones, chico. Es el último partido del campeonato y yo casi estoy saboreando el trofeo. Y sabe a metal con una inscripción encima. Muy bien. Es hora de jugar al béisbol. Así que ese es tu secreto. A ver, ¿cómo lanzas sin esa pulguita? Este es el último partido de las series mundiales, amigos. Y el chico rosa va a lanzar para los Mets. Imán para pulgas. Ninguna pulga puede resistirse al poder del magnetismo de este imán, ¿verdad, Spalding? Sacar a su estrella del partido y hace entrar a Rex Dibol. Tus días de jugador se han acabado, amigo. Tú y tu pulga estáis acabados. Estábamos deseando que llegara ese día, ¿verdad, Rexy? Es cierto, Spalding. ¡Mi pulga! Oye, la pulga se ha ido. Ya no la tienes, ¿verdad? ¡Mi pulga! Ajá. Oh, oh. Chico, haz el favor de venir aquí. Vas a ser el siguiente. Han empatado y ambos equipos juegan bien. El chico rosa está a punto de salir a batear. ¿Creen que podrá dar la talla? Aquí lo tenemos. Strike uno. Strike dos. Oh, vaya. Será mejor que vayamos a la ducha, Spalding. Bueno, oye, puede que haya perdido la pulga, pero todavía puedo batear como el mejor.